¿Cómo andan? Estoy aquí ya en nuevo directo. Listo para darlo todo. Este directo que va a ser un directazo, ¿eh? Directazo, hermano, directazo. No, vamos a ver si se me escucha bien. Bien. El día de hoy vamos a jugar dos finales. No, la final de la Copa Ecuador y la final de la Copa Libertadores. La Copa Ecuador se divide en dos ya que es de ida y vuelta. Y bueno, tenemos la final de la Copa Libertadores. Así que vamos a darle, le damos el siguiente partido. Lo ponemos aquí. Vamos acá. Y cargar. Y con titulares, ¿no? Sin titulares siempre, ¿eh? Pero aquí vamos a hacer una cosa. Y es. Julián Álvarez juega por derecha, ¿no? Aunque Ronnie. Ronnie no, cabrón. Ah, vamos a poner a Ronnie ya. Vamos a poner a Ronnie. Para descanse, para que descanse, ¿no? Y vamos a poner a Michael Carceden. Ahí está Carceden. Y que a mí le gusta un rey que vaya José Quiñones, ¿no? Que José Quiñones ya 76, mira tú, ¿eh? Un animal, ¿eh? Un animal tremendo, tremendo lo que es José Quiñones. Listo, estamos listos para la primera final. Estamos más que preparados. Le damos a empezar partido. Y vamos con todo. Vamos con todo. Para jugar estos lindos partidos. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, 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 estamos ay, 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 semifinal ay. de esta fiesta Barcelona, del Orense, Copa Ecuador, final este de ida. maravilloso certamen que hoy está llegando a su fin. Tenemos este la es el final partido de que ida. todos quieren disputar. Los dos equipos están a un paso de la gloria, Son los acariciando el trofeo. capitanes. Las tribunas son una locura. Explotan las gargantas de los hinchas. Explotan los corazones. Señoras, señores, está todo dado para vivir una final Ahorita que me pongo verde entre inolvidable. todos mis directos de temporada 2021 Es se me un ha hecho estadio muy larga, ¿no? imponente, el escenario perfecto para un Por lo partido que como veo. este. Se me ha hecho larga la temporada 2021. Que primera temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 ya. O sea que ha sido lo mismo, ¿eh? Bueno. Encima aquí la final de la Copa A la Ecuador, barra del final de árbitro, ida, momento Mastriani, ahorita. decisivo. La anterior temporada pues 5-4, quedamos 3-2-1. eliminados en cuartos El de reloj final. marca que Bueno, es el bueno. inicio de esta Esta va a ir un castillo, toca finalísima. para Martínez. Es una Ojito, final, Carlos Grueso. cualquier cosa puede Está suceder. Cortés. He visto finales emocionantes con goles Pavón. de todos los Viene colores. Martínez, Con toca para sorpresa en Castillo, el último Castillo para Michael segundo con Carceden. jugadores que hicieron historia. En Carceden, buen fin, pase para las finales Martínez. pueden ser Cristian también Pavón. aburridísimas. Ojalá que Ronnie, hoy sea como Mastriani. las primeras. A ver, poquito, por poquito. Oh, que se mete el área. Viene Manuel Martínez. ¿La aguantará? Toca ¡Qué para Mastriani, le cuarto! pega Mastriani. ¡Otra vez! ¡Pero qué mal está definiendo hoy! Se va para afuera, ¿no? Pusieron contra las cuerdas al rival Un generando poquito para muchísimas afuera. situaciones claras de gol en estos Va a últimos sacar minutos. Álvaro Preciado, Ojo ¿eh? con no aprovechar alguna de Ahora estas para oportunidades, Julio Angulo. porque sabemos que los goles Pierde cerrados la los pelota. pueden lamentar al final. Pasa Ronnie. Ronnie, buen ¡Pavón! pase para Cristian Pavón. Ahí está, ¡Reciben toca sola para María Mastriani. Rosa! Mastriani, toca para Castillo. Castillo, buen pase para Mastriani. Quedó Aquí está por delante el Ronnie, último hombre. Es fuera estaba de juego. outside. Outside Ronnie. Sacar Álvaro Preciado. Envío largo del arquero. Junior Alonso va. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se Haciendo lleva la pelota. pelota. Va. Michael Laburó Carceden. bien hacia adelante. Gonzalo Decide Mastriani. abrirla por la derecha. Ahí va Ronnie. Castillo. Va a ir un Castillo. Va a ir Traba, un lucha y gana el balón. Stalin Caicedo, se le quita.
Fue bueno el intento Gabriel de meterse al área, Achidier, pero se la Senomas, cortaron justito. Achidier, Gabriel Achidier para Koba. Koba, Stalin Caicedo, va, se mete mete el muy cuerpo, bien. Traba y gana. Se queda deja con la todo tocar, pelota. Seden. Soy Quiñones. Junior Alonso. Cortés. Seguimos sin goles. Emanuel por el Martínez. Pa, ojo que se le puede escapar ahí a Costa. Murialdo. Wilmer Godoy. Angudo. Ahí va. Corta muy bien. La tiene Carlos Grueso. Michael Kerceden. Byron Castillo. Ojo que va Byron. Castillo gira. Toca atrás para Manuel Martínez. Michael Kerceden. Ahí va. Ay, 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 Martínez. Ay, ay, Martínez. Que se da Kerceden. Ojito Kerceden, ¿no? Abre el juego hacia la derecha. ¿En qué dos juegas, brother? ¿Cómo en qué dos juegos? O sea, ¿en consola o qué? Yo dos juego en PlayStation 4. Estamos en la media hora de juego. Ahí va. Uy, Ronnie, le pega. Pero por favor, amigo, así no se puede. Tremendo pase, tremendo pase. Por poco pasada. Lo que tenía que hacer antes de que la pelota le llegara. Se preparó y todo, pero definió muy mal. Se fue muy, muy allá, va a, va a sacar Álvaro Preciado. Y ya saca Preciado, muy bien. Junior Alonso se trata de meter. Ahí va Cortés. Bien, bueno, bien el cuerpo bien, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¿Juegas en Play 4? Sí, 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 en Play 4. Si todo sale bien, en un futuro Play 5. Castillo. En un futuro. Avanza bien con está el Byron Castillo. A ver qué intenta. Byron, 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 Byron. Byron. Uy, Byron. Ahí va Byron. Gira. Pero no sabe nadie. Está en Caicedo, va. Se intenta meter. Soy Quiñones. Toca atrás para Byron Castillo. Michael Kerceden. Roddy. Grueso, la verdad, para Cortés. Grueso. Uy, ahí va. Uy, 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 Martínez. Ronnie. Matriani. Y este cabrón me tapa todo. Tips para defender, brother. ¿Tips tuyo o tips mío? No entendí. Una trick que soy malardo en ese juego, soy malísimo. Estoy en una dificultad no baja, soy una dificultad normal. Más bien, el FIFA si juego dificultad alta. Creo que estoy acostumbrado. Este tiene una jugabilidad muy distinta de que el FIFA. Reflexiona, te cuenta, te lo analiza. Cómo vio la primera parte. Oh, va. Uy, se tiene. Uy, Carlos de Grueso. Y Cristian Pavón. Y Gonzalo Mastriani. A medida que pasan los minutos, se acrecienta el miedo a cometer un error. Es cuestión de encontrar el ritmo. Se me llama País. Cortés, buen pase para Martínez. Toca atrás para Mastriani. Mastriani que va. Cristian Pavón. Se va a pasar. Tiro de esquina. Hasta ahora no tuvimos ni goles, pero los dos tiro de esquina quedó. Voy a mandar a centrar a Cortés, ¿no? Vamos a probar el centro de Cortés. Segundo poste. Ahí va Cortés. Ahí va a centro. Ahí va Ronnie. Uy, uy, uy. ¿Pero qué pasó allí? ¡Mita! Tremendas tajadas que se están pegando este men, Tremendas tajadas. Venga, para ahí va Wilmer Godoy. Angudo. Balón largo por arriba. Lindo pase preciso. Está el pase bien. Ahí está Burray. Corté. Ahí va Carlos Grueso. Va Carlos Grueso. Pase esas para Martínez. Martínez juega con Carceden. Ahí va Carceden. Ahí va Mastriani. Pavón, 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 pavón. Mastriani. Este no me va a tapar todo, Este no me va a tapar todo. Estrategia. No, sí, vamos, vamos, vamos. Bueno, el cambio que haría es Byron Castillo por Mauricio Isla. Es que está cansado. Pin Mar Castillo. Va a ir al centro. Ahí va. Isla para el centro. A Dario. Manuel Martínez. Por poco, intento, pero no alcanzó.
por poquito. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Por poquito, por poquito. Álvaro Preciado que la saca. Fahad Bin Yumaya. País. País. Que va. Ojo, que se la manda. Angulo. Julio Angulo. Pero se la quitan. Ah, en serio. Falta infracción. Hay tiro libre. O tiro libre, ¿no? O que va a cobrar Stalin Caicedo. Stalin Caicedo va. Qué golazo, hermano. Qué golazo, me acaba de marcar. Qué golazo, me acaba de marcar Stalin Caicedo, ¿eh? Eso fue un remate sensacional. La puso como con la mano. No me puse defensa ahí en la barra porque yo estaba confiado en que. Bueno. ¿Será este el gol? Ahí va Mastriani. Toca para Pavón. Tiene precisión. Un era Cortés. Eligió el lugar un pase para Pavón. Como los dioses, con precisión, determinación. Mastriani. Sobre todo con una Carceden. Buen pase para Ida. Ida para el centro. Ya que no vamos a hacer cambios. Vamos a hacer los cambios. A ver, ¿qué tenemos que cambiar? Pero no confiarse. Vamos, resta okay. Mucho por jugar. Entra para Vecino. Y entra Hoyos. Ahí va a sacar ahora Preciado, ganando de Orense 1-0 en la final de ida. Murialdo que abajo, José Quiñones que la pelea. Se son más. La abre al sector izquierdo, buen pase. Oh, queda corta, va Mauricio Isla. Ronnie. Gonzalo Mastriani. Va Pavón, tremendo pase, va Ronnie. Isla, Mauricio Isla, pase para Martínez, le pega Martínez. Y ahí Pavón que le trata de robar. Ahí la robó Pavón. Va Mastriani. Mastriani. Increíble. Tan difícil no es, Tan difícil no es. Los dos equipos realizando modificaciones. A ver, Preciado saca, la tiene Costa. El técnico realiza dos variantes. Fahad Bin Yumaya. Evidentemente el técnico busca país. Un cambio más profundo en el equipo. Tremendo avance. Va país. Corta la jugada, muy bien. País, tremendo pase para hacer no más. Gana el balón trabando bajo. Egipto que va. Ay. Mira, tiene otro gol, cabrón. Increíble, me está ganando Lorenzo, Y el López Pizano, Bueno, me imagino que ese es el López Pizano, ¿no? Ahí va Pavón, toca para Hoyos, que le hacen falta. Tiro libre para Barcelona. Isla, ahora tiene una gran chance con este va a cobrar Pavón. Señoras, señores, una oportunidad inmejorable para descontar. Pavón le pega. Se va desviado y va a ver Preciado. A Preciado la saca. Junior Alonso. Va, la toca para Cristian Pavón. Ahí va Pavón. Ojo. Ahí va. Gonzalo Mastriani. Pase para Padre Vecino. Cristian Pavón. Ochos de pega. Uy, es por poquito, Ochos. Por poquito, Ochos. Va a sacar Álvaro Preciado. Junior Redondo se mete. Pase para Mastriani. Ochos. Oh, recupera Pavón. Ahí va Cristian Pavón. Pavón que engancha. Gira. Pavón, toca atrás para Cortés. Cortés para el centro. Ay, no, qué mal centro, hermano. Bueno, perdí, ¿no? El partido de ida. El partido de ida se lo llevó Orense. Los técnicos se saludan. Chingada. Se lo llevó Orense, Se lo llevó. Después de dominar el primer tiempo, Por ahora, Orense está quedando campeón de la Copa Ecuador. Vamos, necesito un triplete, hermano, un triplete. A ver
decirme con Mamadi Camara sin casa. ¿Qué equipo que si quiere a Mamadi Camara, hermano? No, Mamadi Camara se queda un tiempito conmigo, eh. Aquí vino a evolucionar. Interrumpe mi negociación, sí. Nos dan tiempo siguiente partido. Ahora sí vamos con el equipo que tiene que ser. Pero con un pequeño cambio. Voy a poner a Julián Álvarez de titular. Empecé partido. Démosle. Ay, cabrón. Barcelona tiene la complicada tarea de remontar el resultado de la ida. Vamos en el 9 de mayo. A levantar el trofeo. Después de una dura listo para disfrutar quién va a ser campeón de la Copa Ecuador. El que tiene medio título en el bolsillo. Como están dadas las cosas, hay un claro favorito. Pero este fútbol, amigos, son los equipos que ha visto hazañas imposibles y remontadas de película. Así que prepárense, amigos del fútbol, porque hoy se define esta historia. Al final de esta jornada, bueno, vamos con todo, ¿no? Para ser campeones, para ser campeones. Uno de los estadios más reconocidos del fútbol. Gabriel Chillier, Joan López Pizano, Enzo de Trompita Montaño, País, suman, tremendo pase de mano para Johnny Chuari. De Johnny Chuari, la corta, pero tiro libre para Lorenzo. Mayen López Pizano, centro de área, la agarra Burray. Agarra Javier Burray. Cortés. Ahí va. Emanuel Martínez. Viene Manuel. Tremendo pase para Julián Álvarez. Emanuel Martínez. Centro de área, Julián Álvarez. Gol de Julián Álvarez. Bien. Marca Julián. Increíble. Ya está. A los 8 minutos. Listos para buscar el partido. El tremendo pase que le da a Manuel Martínez. Qué golazo, hermano. Julián Álvarez ya marcando la primera. En 8 minutos la tiene Salvador Sandoval. País. Se mete Adam Franco. Carlos Urezo. Julián Álvarez, Michael Hoyos, Julián Álvarez, ahí va, atención, va Cortés, centro de área, y ahí va, gol. Otro gol. Ya te empatamos a 0. Julián Álvarez. Y así es cómo se empata la serie. Tremendo centro. Metió un contraataque fantástico para casa. Llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Barcelona. Ahí va Cova. Gianni Chuari. Salió y es saque lateral. Ahí va Gianni Chuari. Así está atento. Tremendo pase. Es el nuevo más País. País. Está habilitado. Ojito. Tremenda tajada de Javier Borray. Ahora con Cortés. Uy, va Cristian Pavón. Ahí va Cristian Pavón. Ahí sí, Álvarez. Pavón. Julián Álvarez. Ahí va. Hoyos. Julián Álvarez para hat-trick. ¡Uy, hermano! Tiene mi respeto, Tarek. A poco, gracias. Ochoa. Pablo Ochoa. Manuel Martínez. Cortés. Ahí va Gustavo Cortés, pero no puede.
A Cortés, pero no puede. Corta grueso. La manda para Julián Álvarez. Taquito atrás para Ocho. Ocho de pega. Gol. Remontada. Remontada en una final. Tremendo, tremendo, tremendo. 3-0 ya. Increíble, porque esos goles no me salieron ni de partida de día. Increíble. Pasecito, taquito atrás de Julián Álvarez y pum, México de Hoyos. Julián Álvarez es el mejor del partido, ¿eh? Doblete y asistencia. Barcelona amplía la ventaja. Pecho izquierdo, tiene Sobauer, ni si cuento. Ay, coba. Uy, uy, recupera, recupera, recupera Hoyos. Ahí va Tello. Tello que va. Junior Alonso, ataque atrás. Cortés. Carlos Grueso, ojito va Carlos. Carlos Grueso. Toque ahí para Julián Álvarez, pero no puede. Ahí está Papá Viz. Sandoval. Sandoval. Más Achidier. Y Batello. Bueno, los que van a estar tocando pelota, ¿no? Están perdiendo 3-0. Vayan, busquen el partido. A los dos les está costando mantener la posesión. Falta claridad. Ahí va. Alan Franco juega de atrás para Javier Burray. Cabecita atrás para Junior Alonso. Carlos Grueso. Cortés se la saca de encima. Se intenta mandar a Pavón, pero no puede. Tiene país. Ahí va Pavón, ahí va Pavón. Pavón queda pelea. Cortés que se escapa. Va Montaño. Montaño, Carlos Grueso. Tanta cortada, ahí va Carlos Grueso. Detrás era Cortés. Adam Franco. Va. López. Se falta, ¿eh? López. Pega. Y ojo que se acaba el primer tiempo. Siguen probando de cualquier lado. A María para Castillo. Mira que bien. Parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. Saca Burray. Julián Álvarez. Y suena el silbato del árbitro. Se acaba el primer tiempo. Vamos para el segundo tiempo. Durante la primera parte. Así mismo, no. Yo jugué mejor que Orense en el partido de hoy. Me ganaron 2-0. Estoy, me están jugando mejor y estoy ganando 3-0. ¿Qué pasa? México de 8. Mario Martínez. Aquí se gana con goles, ¿eh? Julián Álvarez. Ahí va. Pavón, 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 pavón. Uy, qué golazo, hermano. Qué golazo. Andate a la playa. Andate a la playa, boludo. Qué golazo. Qué golazo. Vino el cuarto. Ya, vino el cuarto. Andate a la playa, no. Andate a la playa. Increíble, como vi que se me escapaba, pues tenía que hacer ese toquecito, ¿eh? Mira que la trae, mira el gol que te pegó Julián Álvarez, mira. Asistencia, qué digo, mira. Doblete de asistencia y doblete de Julián Álvarez, es un crack. Tremendo partido de Julián Álvarez, ¿eh? Tremendo. O que va, Gabriel Achidier. Tello. Coba, Uchuari. Tello. Lleva Tello, va Coba, 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 Coba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ojito, va Johnny Uchuari. ¿Cuánto espacio dejaron? La saca muy bien, la tiene Manuel Martínez. Bien, bien, bien. Ahí va Adam Franco. Adam Franco. Avanza bien con el balón. La tiene Michael Hoyos. Va Michael Ryan Hoyos. Michael Ryan Hoyos. Ahí va Hoyos. Hoyos que le va de verga la vida. Ahí va Julián de Pajatric. A Hoyos, toca para Halbert, pero no puede. La tiene HIDR, que la saca, la saca. HIDR, Gustavo Enrique. Va a ir un Castillo que va. Viene. El árbitro no vio esa falta. Viene, atención. Ahí va. Julián Álvarez. Pase para Cortés. Cortés que juega con Martínez. Y tiene Pavón. Julián Álvarez. Hoyos, tremendo pase para Byron Castillo, va al centro, ahí hay Julián. Uy, tremenda. Que me acabo de pegar allí. Los dejé locos. Los dejé locos. Tremendo. Se quedaron loquísimos, hermano. Se quedaron loquísimos. Bueno, tiene amarilla, no debo arriesgar, así que pongamos a Isla. Que descanse grueso, ¿no? Que lo ponemos como mediocampista, ¿no? Y que descanse y que juegue Michael Carceden. Que juegue Carceden. ¿Otro cambio? Pues la verdad que no voy a hacer otro cambio por ahora. Por ahora esos cambios están muy bien.
creo que lo cambió principalmente para no quedarse con uno menos. Porque va a sacar Preciado. Viene Alonso, Gustavo Enrique, que se mete. Martínez. Ah, atención, la tiene Manuel Martínez. Cristian Pavón, Julián Álvarez, la tiene otro. Otro que. ¡Ah! Falta. No, 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 falta el cabrón. Johnny Chuari. Johnny Chuari, sí, atención, Gustavo Enrique, que roba muy bien. Gustavo Enrique. La tiene Enrique, Enrique que va, Enrique que va. Y ya. Van a probar por otros caminos. Y ahí te quiero ver. Ojo que viene Noriega. Se viene la modificación antes de reanudar el Eva juego. Cova. Michael Doyle trata de marcar. Pelotas de HDR. No pudieron romper el cero. Pasó la Beur, ni si cuánto. Tello. País. País. Cortés marca. Michael Kersen también lo marca. Va Sandoval. Sandoval se la quita muy bien. Ahí va, va, va. Gustavo Cortés. Viene Pavón. Pero la pierde, la tiene San Normas. Salda Bauer. Álvaro Preciado saca muy bien. Ahí va Michael Carcedén. Ah, bueno. Son Normas, ni si cuenta este men. Ahí va Sandoval. Ahí va, pero la corta muy bien, eh. Corta muy bien, bien. Hacemos otro cambio. O sea, Manuel Martín está cansadito, pero este men también. Así que entre Pineda. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Entra Don Mario Pineda. Así que detrás de saca Pineda. A ver, Pineda, la manda para Gustavo Enrique. Franco. Adán Franco. Isla. Isla, tremendo pase para Michael Dodge. Es que se la manda Julián Álvarez. Increíble pase fritado para Pavón. Pavón para Pineda. Pineda que va y le va a pegar Pineda. No. Gol, 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 gol de Mario Pineda. Tremendo gol, vino el quinto. 5-0. Tremendo, tremendo, increíble, 5-0. Increíble, increíble, 0. 0 tiene Orense, tremenda goleada en la final de la Copa Ecuador. Increíble pase para que se deje a Mario Pineda y Don Mario Pineda marca siempre. Don Pine, el pitbull. Mario Pineda marca 5-0. 5-0. Para mí un sexto gol no me vendría mal, de verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí va cárcel en Pavón Martínez. Ahí va, le pega, ahí va Hoyos. Hoyos, ah, no le viene ahí. Sandoval, saca Álvaro Preciado. Bajo presión sigue los de Orense. Corta Franco. Álvarez. Hoyos, le dice, toma Isla. Isla que va, Isla que también le quiere pegar. Isla también, bueno, Isla no le pega tan bien, que digamos, ¿no? Así que bueno. Ya me acuerdo que no le pega tan bien, pero bueno, hay que intentar, ¿no? Preciado, saca Preciado. Junior Alonso que se mete, pero iba a gustar Enrique. Alonso, Enrique. Adán Franco. Isla. Tiene Michael Hoyos. Buen pase para Manuel Martínez. Julián Álvarez toca de atrás para Cristian Pavón. Cristian Pavón va. La tiene para Mario Pineda. Pineda que va. Se desmarca. Pineda que la pelea. La tiene Pineda. Le pega Pineda. Pero ahí le desvió. Así que bueno. Sería saque de portería para Orense. Y Barcelona campeón de la Copa Ecuador. No creo que en todo ese tiempo me marquen tres goles más para empatar la serie, ¿no? Como mínimo. Y ahí está Barcelona, campeón de la Copa Ecuador. Derrotamos a Orense con tremendo partido de Julián Álvarez, la puta madre. Tremendo, 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 tremendo. Me ganaron en el partido de ida 2-0 y vengo y les meto 5. Meto 5. Yo soy rencoroso, hermano. Yo soy rencoroso. Súper rencoroso. Súper, súper rencoroso. Campeones de la Copa Ecuador. Y todo campeón y todo campeón. Y así es como Barcelona se corona campeón de la Copa Ecuador. Siguiente.
Ahí está un Grover de 5-2. Ahí queda, ¿no? 5, hermanos. 5 goles tuvieron que ver. Y bueno, ¿quién sigue? El Independiente del Valle. Mensaje: cansancio, compromiso internacional. De sanción para Darío Aymar. Ok, negociación con Melvin Martínez. Ahí todito, ya tengo una copa cuadra. Muy bien. Me gusta. Ah, qué otro mensaje tenía. Mejor jugador del torneo, Ronnie. No, pues el titular, bueno, de partido era así. Ay, Manuel Martínez, ¿por qué Manuel Martínez? No, interrumpí la negociación. Te me vas a la verga, Pachuca. Hablando de Pachuca, ¿cómo están los de la AFC Champions League? Ya se jugó la primera final. Sí, ganó Tigres 1-0. Ojo que mi rival puede ser Tigres de México en las semifinales. Ahí está, me vienen a ganar 2-0. Le meto 5 de papaya, hermano. Va a ser, yo ya vengo preparado. Bueno, ahora vamos a jugar contra Independiente del Valle. Los del Valle, ¿no? Increíble. Vamos a jugar con titulares, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Vamos a jugar con titulares. Aunque bueno, Alan Franco está cansadito, así que bueno, que juegue Michael Carceden. Ahí va Michael Carceden. Junior Alonso, va, ok, Bayron Castillo. Que voy a jugar con suplente. Mira, ya Castillo 77, cabrón. Mira tú. Pineda sí va a jugar en este partido. Mario Pineda. Y bueno. Y además que están cansados, ya no importa. Ya no importa. Porque contra mucho gorro no voy a jugar con suplentes, Y vamos a ver. De blancos. Y vamos a darle a empezar partido. Demo de duro los de Independiente del Valle. Demos de duro. Pero duro, hermano. Duro. Churo. Que esta va a ser una noche de sexo, ¿eh? En el juego, ¿no? No pisen más. Te quiste. Bueno. Ahora sí, me pelan la verga todos ustedes, ¿eh? Ahorita van a ver qué es el Barcelona Sporting Club a huevo. ¿Cómo va Carabajal? Ay, ay, ay. Va un tal Juan Carlos. Eso se llama, cabrón. Un grueso. Steven Praza. García. ¿Qué pasó, eh? Castillo está para proquear, pero bueno, Castillo no lo puede llevar. Ahí va a ver Caicedo. Punta de grueso. Beder Caicedo. García. Buen quite de Manuel Martínez. A la ver. ¿Cómo me presiona? Ahí va Gustavo Enrique. Que pedea. Hay que tranquilizarse, ¿no? Este empresa me marcó el gol. Mastriani, Pavón, Pineda, Balón Mario Pineda, corre Pineda, Pineda contra Pedro Pablo Velasco, viene, va Pineda, Pineda, centro de área, va, gol, le duró muy poco la celebración, va el codo y es empate el partido. Tremendo gol, bien por Hoyos. Tremenda corrida de Mario Pineda, para que Mario Pineda pegue ascenso, y gol, cabrón. Bien. Don Pine, Don Mario Pineda. Ya Fernando Gabor Carabajal. Ojito de Segovia, ¿no? William Pacho. Así se llama, William, ¿no? O Wilson. O va Steven Praza. Siempre asa para la corta bien. ¿Qué? Eso fue falta. Eso fue falta, ok. Bueno, me pito falta, ¿no? El hijo de. A ver.
Fernando Gaibor para el centro. Vedder Caicedo que pega una chilena que nadie le interesa porque no sirve, no sirvió para nada. No sirvió para la empanada ni siquiera, Javier Burray, Junior Alonso. Javier Burray, ¿por qué ver qué miércoles? Sin Mister, ¿qué? Está Mario Pineda, Emmanuel Martínez. Está solo. Ahí va, Emmanuel Martínez. Pierde por Gaibor. Barcelona. Pacho. Lleva 5 triunfos consecutivos en condición va, de visitante. Grueso. Grueso contra Grueso. Carabajult. Ahí va Pacho. Carceden. Corta muy bien. Va Grueso. Uy, Mastriani. Buen pase para Hoyo. Hoyo que le pega. Y ay. Ramírez, que está tapando, ¿no? Supongo, me imagino. No sé. Ahí, Pedro Pablo, le das cosas. Dale. Muestra más. Muestra actitud, capo. Que por García, algo te vendí al Independiente García, del Valle. A Sinisterra. Sinisterra. Gustavo Enrique dice: hola, muy buena. Emmanuel Martínez, la pelea. Atención, tremendo pase. Va Steven Traza, le pega. Qué golazo me acaba de marcar este capo. No todos ahí. Qué golazo me acaba de marcar. Qué golazo. Qué golazo. Me cago en la... Bueno, no pasa nada. Se recupera ese mal momentito. No pasa nada. Estamos recién 28 minutos. Ahí va, Gonzalo Mastriani. Toca para Pavón. Pavón que... Ahí va Byron Castillo. Hoyos. Pavón le pega. Gol. Otra vez le duró un poco de alegría, Otra vez. Otra vez les duró muy poco de alegría. La gloria es toda suya. Tremendo. Qué bárbaro, golpe a golpe esto. Vuelven a emparejar el resultado. A lo Barcelona. 2-2 vamos. Carabajal. Impresionante. Se copia. Inalcanzable. Creo que acá no se le puede. Carabajal. Ninguna responsabilidad. Pacho. La colocación de ese remate. Pacho que va Pedro Pablo Velasco. La busca, la tiene Pineda que la pedea. Pero sigue Velasco. Steven Praza, Vedder Caicedo, va a Vedder Caicedo y se mete muy bien Javier Burray que se mete. Bueno, para Michael Carcelén, Carlos Grueso. ¡Ay! ¡No mames, capo! ¡No mames! Si fue Steven Praza, me muero, Porque ya, a Vedder Caicedo, A la mierda con su pedo, Este partido se pone más interesante, la verdad. Gonzalo Mastriani. La pelea, Cristian Pavón, Mastriani. Hoyos. Mastriani. Sorprendió a todos. Vaya escena, a ver. Ramírez. Quedas muy abierto. Ah, si la pelea la tiene Mario Pineda. Ojito, va a caer regreso. Muchísimo. A Pavón. Mastriani. Pavón. Y para poder ser Mastriani. Hijos de. La resuelve. Y que me la sacan, Pero ahora estoy perdiendo 3. Difícil partido contra el Independiente del Valle. Difícil partido. Y bueno, juega bien. Muy bien, Mastriani. Bueno, Martínez. Toquecito atrás. Ahí va. Ahí en el gatillo. Hoyos. ¿Qué pasa, hermano? En plaza va. Sinisterra. A la tierra te vas, cabrón. A la tierra, Sinisterra. Ahí va. Gustavo Enrique. Ahí va a haber un castillo. Valiste pito. Me derrubo. Ahí va Hoyos. Otra vez. Tremendo pase para ver un castillo, hermano. Castillo va al centro, Mastriani. Bueno, fue muy alto eso, ¿no? O centré tarde, no sé, la verdad. Son cosas que pasan en el fútbol. Y bueno, va Pedro Pablo de Asco. Sinisterra. Ojito. Vedder Caicedo. Y la tapó Burray. No le importa a Burray porque la taja. Burray dice: en mi arco no vas a pasar, güey. No. Conmigo no, yo soy cosa seria. Y va, la recupera, la tiene Cristian Pavón.
Pavón, 8 de Taquito, la tiene Manuel Martínez. Ojito que va. Michael Hoyos, ahí va Hoyos, Hoyos, que la juega muy bien para bueno, Castillo no pudo llegar muy bien, que digamos, ¿no? Está Moisés Ramírez. Pedro Pablo Velasco. Ahí va. Juan Carlos José Curreso, me imagino que se ha de llamar así. Pedrito Velasco. Ahí va a acabar así, Mister Roa. Corta bien Gustavo Enrique. Carlos Grueso. Martínez, toca para Pavón. Pavón, Mastriani. Pavón, Pavón, Mastriani. Mastriani, no puedo jugar más. Martínez. Hoyos. Castillo. Ahí va Segovia, ahí va Segovia, ahí va Segovia. Que no tiene más opción sino sacarla. Y vamos a hacer los cambios. Que ya tengo jugadores cansados. A ver, mandar para vecino. Mandar Ronnie. Eixla. Asiste capitán, por favor, para Javier Borré. Muy bien. A ver si vamos a sacar lateral. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Ronnie que intentó pasar, pero no pudo. Gustavo Enrique. Mauricio Isla. Michael Carceden. Andrés Palavecino. Tienen que seguir atacando de esa forma. Cuidar con esa pelota, compadre. Está Moisés Ramírez. Así es, Rodo. Pacho. Segovia. Fernando Gaibor. A la Gaibor se va. Bueno, ahí va Sinisterra. Estoy en plaza. Lo tapó muy bien Javier Burray. Burray Pineida, que da pelea. Muy bien para Cristian Pavón. Cristian Pavón. Buen pase para Mastriani. Mastriani que va. La tiene Ronnie para Mauricio Isla, va Mauricio Isla, centro del área Isla. Gol. Gol de Ronnie. Aquí está el autor del gol. Empate 3-3. Fantástico lo que estamos viendo. Cuando parecía vamos a buscar la remontada, Vuelven a empatar. Es un ida y vuelta vibrante. Ahí está. Busquemos la remontada. Qué facilidad tiene para este cabezazo. Se hizo dos cambios por parte de Independiente del Valle. Va Carvajal. Carvajal que va, la pelea la tiene Fernando Gaibor. Fernando Gaibor, va atención, tremendo. Va Carlos Grueso. Carlos Grueso va para Andrés Palavecino. Palavecino de pe. El Palavecino, no, era un poquito más al ángulo, capo. Y va centro de Isla, sin preparación, sin nada. Va así, nada, Isla, improvisado, güey. Carlos Grueso. Pase para Pavón. Pavón para Palavecino. Palavecino de Anima. Se viene Pacho. Pero la tiene. Dar un intento de recuperar. ¿Y eso se va detrás? No, no se va detrás. La tiene Minda. Pacho. Fernando Gaibor. Va, faltan dos minutos más. La juega profunda. Ahí no. Lanza de Burray, pero increíble con el rebote, casi cagada, hermano. Y 3-3. ¿Por qué celebran? Pues Barcelona quedó campeón de la Liga Pro. O sea, ganamos la segunda etapa y ya somos campeones de la Liga Pro. Totalmente. O sea, el empate no servía, No servía un millón, Te vas a la mierda, Paiva, te vas a la mierda. Me das asco, hermano. Bueno. Perdió Medec, ay. Uf, dura derrota. Ay, Independiente va peleando conmigo, ¿no? Independiente se queda como segundo lugar, ¿no? Está bien, Paco. Está bien. Ahora sí vamos a jugar contra mucho Runa y allí es con suplentes, ¿eh? Allí es con suplentes de ahí. Y es con suplentes, Mensajes. Todo el que se está dentro. Pablo de la Vega. A ese es el que juega en Lanús, ¿no? De la Vega es el que juega en Lanús.
Lo hubiese fichado para NES. ¿Para qué, boludo? ¿Para qué? Contra mucho Rona y de allí jugamos la final contra Palmeiras. Head to Palmeiras. Avanzando en tiempo, siguiente partido. Oh, ahí está. Pues el mucho Rona va a jugar de este color, el blanco. Cargar, listo. Pero voy a jugar con suplentes. Así que Mastriani iba a jugar sí o sí. Vamos a Ronnie, obviamente, de suplente. Este Mende. Vamos a poner a Dani Preciado. Dani Preciado. Ponemos a este Mende, a Palavecino. Michael Carceden, Gaby Márquez, Mauricio Isla, Gotoku, de Sakai, Gotoku Sakai, la defensa obviamente, José Quiñones y Aymar, y Silva va a atajar. Okay. Pineda de la banca, Castillo de la banca. No, yo pondría este man de Botines de la banca. ¿Qué dices? Esa queda put. Ok, en la banca también dejo al loco Cortés, a Gabriel Cortés. Y también dejo a Nixon Molina. Julián, en vez de Julián Álvarez, vamos a poner a Diego Souza. Jonathan Perraza, obviamente, a la banca. Ahí queda el este y la cinta capitán para moverse. Y el arquero suplente que sea Odessa. Bien. Todo para enfrentar al Palmeiras en la final, ¿no? Que yo no sé cuánto tiempo llevamos directo, 49 minutos, ¿eh? Mira tú cómo ha pasado rápido todo, Luego de este partido vamos a ver cómo está la tabla acumulada para saber quiénes son los clasificados a Copa Libertadores en caso de que yo quede campeón, ¿ok? Así que bueno, ahora que todo salga bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Vamos, loco, vamos. Dale, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Vamos, capo, 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 capo. Vamos, capo, 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 capo. Vamos, capo, 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 capo. Capo, capo, vamos, vamos, capo, capo, vamos. Me encanta el panorama. Dado de mucho runa. De los mejores en la región. Ahí está Mastriani. Toca muy bien, ahí va Mastriani. Ronnie. Juega para Donis Preciado. Gotoku Sakai. Tuku Sakai, la pierde, la tiene, atención. ¿Con qué velocidad juega? Bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Su Quiñones. Sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Darío Aymar. Es más común ver futbolistas con estas características. Pase de Mauricio Isla. Busca al delantero. A ver si Ronnie. Mastriani. Ronnie va, Ronnie le pega. Gol de Ronnie. Tremendo gol de Ronnie, increíble. Gol de Ronnie. Tenemos 6 minutos de pagar de ventaja del equipo. Metió un contraataque. 1-0 contra el mucho de Ronnie. Ahí tiene Brian Caicedo. Pero no se puede ignorar el error en poco. Una Kidumba. Torpeza que termina pagando muy, Estacio. Pero muy caro. La mano para Mboko. Esto es lo que va yo Murillo, llamo buen comienzo, que no puede. Este primer atención, gol la pelota es de Ronnie. Para vecino, tiene Andrés para vecino, viene para vecino, para vecino, para vecino. Tremendo. No, fue tan tremendo el pase que le dio. Fue muy largo, Y esto será saque de arco. Va a sacar Tapia.
Aymar que defiende, la tiene Ronnie, tremendo pase para Gonzalo Mastriani. Padonis. Adonis, buen pase para Mastriani. Mastriani para marcar. Gol de Gonzalo Mastriani. Gol de Mastriani. Para marcar el segundo gol. Barcelona tiene 2-0. Tiene mucho runa. A buscar la goleada, a buscar la goleada, que se necesita una goleada. Hace falta goleada. Así es como se hace un contraataque perfecto. Hace falta unas par de goleadas, la verdad. Ahí va. Barcelona sacando el medio. Brian Caicedo. 2-0, amigos del fútbol. Kidumba. Son muy superiores en este tramo del partido. Se aprovecha en este momento. Va Kufati. Pueden seguir lastimando al rival. La tira larga cerca. Murillo va. Y Murillo corta muy bien. José Quiñones. La saca fuerte hacia arriba. La pelota es Carlos Ferraut. Quiñones muy bien quitado, la tiene Andrés Palavecino. Palavecino. Mauricio Isla. Palavecino. Ronnie para Isla. Centro de Isla. Mastriani. Por poquito, Mastriani. Madre mía, por poquito, Mastriani. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Tapia va a sacar. Murillo intenta ganar la pelota, la gana Darío Aymar. Mastriani. Ronnie. Mastriani. Tremendo pase para Donis, pero Donis tampoco llega, ¿no? Y Estacio. Kidumba. Brian Caicedo. Viene de hacer muchos goles. Brian Kidumba. Empató 3-3 en Tapia. Su último encuentro. Lleva Márquez, trata de ganar. Está para afuera. Saca de tele para Toto que saca ahí. Gaby Márquez. Buen pase para Donis Preciado. La marca para Andrés Palavecino. Va Gonzalo Mastriani. Uy, va Brian Caicedo. Tapia que le pega muy fuerte ya. Toto que saca ahí. Se mete. Es offside, me parece. Y sí, metió offside. Fuera de juego. Kidumba. Saca Kidumba. Darío Aymar queda pelea. La tiene, va Estacio. Tremendo pase de allá para Estacio. Saca ahí. Quiñones. Bien por la defensa. Hay que quedarse encima rápidamente. Eva Ronnie. Le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Buen pase para Mauricio Isla. Isla que va. Pero no puede pasar. Lo tiene Carlos Ferraut. Va a Darío Aymar. Se mete muy bien. Y eso para el lateral. Mendoza. Fuera, ahí va Carlos Ferraut. Intenta un pase al vacío. Delgado. Busca entrar por afuera con ese pelotazo. Delgado que va. Darío Aymar que protege. Darío Aymar que roba muy bien. Limpiamente. Ronnie se comunica bien con Gonzalo Mastriani. Mastriani. Buen pase para Donis Preciado. A Donis Preciado, da mano para Ronnie para Gotoku Sakai. Sakai es japonés. Que no podía, pero ahí va Donis Preciado. Va Sakai. La roba en Boko. Sakai. Pasó muy bien. A Donis Preciado. Sakai. Palavecino. Ronnie. Mastriani. Y gol. Gol de Gonzalo Mastriani. Está pasadísimo el tiempo, está pasadísimo. Pasadísimo el tiempo, capo. Pasadísimo, ¿eh? Ultra pasado. Te voy a hacer todo. Bueno. Seguimos porque ya el tiempo está acabado. 3-0 ahora. 3-0 del primer tiempo. Vamos para el segundo tiempo. 5 minutos, final del primer tiempo. Durante la primera parte hubo un claro dominador. Kidumba va, se mete, atención, va para el vecino. Ahí va, Gonzalo Mastriani, Ronnie, que es, ahí va muy bueno. Gol de Ronnie.
Tremendo gol que acaba de marcar. De otro nivel. Maribel. Frank Caicedo. Kidumba. Que se mete, muy bien. Ya no se pueden Carlos Peraut. Errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo Sayobi. Maneja la contra este equipo. Estacio. Murillo se mete muy bien. Ah, me pite falta. Falta infracción, hay tiro libre. Bueno, otra advertencia. Falta dice el árbitro, segundo el árbitro falta. A usted le hablo, señor. A usted árbitro. La pega Perau, ahí va Silva. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero va Silva. Pase pasa acá. Gabriel Márquez con pase para Donis Preciado. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Donis Preciado, wow, para vecino. Mastriani. Ronnie para hat-trick. Sí. Ronnie para hat-trick. Gol de Ronnie. Hat-trick. Esto se convierte en goleada ya 5-0 contra el Mucho Rona. Pero qué baile, por favor. Tremendo baile. Kidumba. Una lluvia de goles. Mendoza. Es delgado. Peraut. Demasiado abultada. Kufati. Perder así es durísimo, es un resultado que puede... La Murillo, se va para afuera. Y con este gol, se va para afuera, se va para afuera. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota genera una Silva, situación... Silva, Aymar, Carceden. Están dominando el partido a su antojo. Estos últimos minutos... Mauricio Aida, Ronnie... No parece que vayan a Hoyos, no, ese no era Hoyos, pero bueno, ya que gol de Adoni Preciado para el sexto. Gol de Adoni. 6-0 ya. No le veía ni mucho Roma. Esto es goleada monumental, ¿eh? No tenemos que hacer cambios. Vamos a hacer los cambios. El equipo está sufriendo una paliza. Los cambios. Falta. Jonathan Perraza, el loco Cortés y va a entrar Diego Sousa. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Así lo ven, abandonando el campo de juego. Hace dos cambios. Está cansado de hacer goles. Una jornada inolvidable. Y Brian Queso, va aquí Dumba. Muy buen partido y la gente Brian Queso. Puede llegar a ser un jugador desequilibrante. Soquiñones. Y hoy quedó demostrado. Ahí está Gaby Márquez. Ronnie. Que la pelea. Va Cortés. Buen pase para Sousa. Sousa. Ronnie. La pelea de Ronnie. Buen pase para Mauricio Isla. Tiene Isla. Isla. Ronnie. Ahí va Ronnie. Bajara. Jara. Tremendo pase para Murillo. Murillo. Va. Atención. La roba muy bien José Quiñones. Increíble, Ronnie Michael Carcedén, el loco Cortés, Diego Sousa, ahí va Jonathan Perraza, Diego Sousa que la pelea, Jonathan Perraza también, la Perraza, la roba Perraza, Diego Sousa, Sousa que le anima a pegarle, pero no le pega tan bien, muy desviado, muy choto la pasada, ¿no? La Tapia. Saca muy bien, Darío Aymar va con todo. Atención, ahí va Carlos Peraut. Jara. Peraut. La tiene Jara. Jara que quiere centrar. Ahí va Jara. Kotoku Sakai va a Ayobi y tapó muy bien. Ese es Wilter Ayobi, creo. Tremenda tajada de Javier, digo, de Silva. Burray ni siquiera está en la convocatoria. Carlos Ferrao va con todo, va Estacio, la pelea, José Quiñones. Ahí va Diego Sousa. Diego Sousa, va Ronnie. Tremendo pase para Diego Sousa. La tiene Sousa. Sousa, que va, la tiene Sousa. Sousa. Diego Sousa. Jonathan Perraza le pega. Uy, por poquito. Por poquito por el séptimo, va a sacar Tapia. Darío Aymar va a Estacio.
Stasio, Witter Ayoví y gol de Witter Ayoví. Marque descuento 6-1. El autor del gol. Tiene Diego Souza. ¿A dónde la metió Dieguito? Jonathan Perraza. Increíble, tremendo pase para el Loco Cortés. Ahí va, otra vez, tremendo pase. Souza. Gol. 7-7-7-1. Diego Souza. Increíble gol de Diego Souza. Entonces pone 7-1. Una presentación inesperada, más que inesperada. Kidumba. Kidumba, Brian Caicedo. Imparables. El equipo está entregado, resignado. Quiere que termine el partido ya mismo. Carcedén, tremendo pase para Ronnie. El Loco Cortés. Jonathan Perraza. Diego Souza. La pierde. Eva Cufati. Abren la pelota con ese pase. Primer y esto termina 7-1. Goleada, tremenda goleada. Increíble, qué goleada. Sin vaselina, 7-1. Gana Barcelona en mucho runa. Con esto vamos para. Con esto. No, vamos para la Copa Libertadores, la final, eh. Ojito, ojito. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Llegó la final de la Copa Libertadores. El Tigres está en el Mundial de Clubes. Muy bien. A ver cómo está la tabla acumulada. Si ya tenemos clasificada a Copa Libertadores. Deportivo Cuenca no alcanza. Pero si quedó campeón. No, pues. Sí. Si quedó campeón de la Copa Libertadores, Deportivo Cuenca va con nosotros a la Copa Libertadores. Al menos que pierda puntos con Guadalajara o con Aucas. Por ahora, Barcelona, Independiente, Liga y Orense son los que están clasificando a la Copa Libertadores. ¿Por qué Orense? Porque Orense, como yo quedé campeón de la Copa Ecuador, pues Orense, pues, tiene que clasificar como subcampeón. Ya, que está el último lugar, no lo cubre, ¿eh? Mira dónde está Emelec, ¿eh? Ni siquiera en la mitad de la tabla, ¿eh? Muy mal le fue Emelec este año, Muy mal. Vamos a terminar con 83 puntos. Vamos a terminar con 83 puntos. ¿Quién fue el goleador de esta liga? Michael Ochoa, con Ronnie y Álvarez. Tremendo. Siguiente partido. Antes de seguir, vamos a guardar. Uno nunca sabe. Guardamos. Ahí está, muy bien, sí. Bien. Guardamos sin problema. Veamos aquí. Opciones generales. Y este partido va a durar como dura el clásico. 15 minuticos. Ojito con la final, Cargar. Y listo. Vamos con este equipo titular. Vamos con todo. La alineación de Palmeiras. Jailson, Matías, el Kusevic, ni cuánto, Víctor. Marcos Rocha, creo que es Marcos Rocha. No veo más, no. Sí, Marcos Rocha, Felipe Melo, Patrick De Paulo, Gabriel Verón, Rafael Veiga, Dudu y Gabriel Silva. Nomás estos son los uniformes del Palmeiras y ya está. La final de la Conmebol Libertadores. Atención, Atención. Vamos. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Bienvenidos a esta final tan esperada. En el estadio de Maracaná. Aguanten, porque esta es la gran final del campeonato sudamericano. Las tribunas del Maracaná
una hermosa vista pintada por los colores que caracterizan a Brasil. Ferreira como técnico. Carajo, vamos con todo y arranca la final de la Copa Libertadores. Matías Viña la manda para Patrick de Paula, la manda para Gabriel Verón. Gabriel Verón la busca, pase para Gabriel Silva. Hay tensión y Junior Alonso corta muy bien. Pase para Carlos Grueso. Carlos Grueso juega con Cristian Pavón. Pavón la manda buen pase para Gonzalo Mastroianni. Ahí tiene el pase de Michael Dochos. Se mete, interpone, pero falta. Falta por parte de Barcelona. El árbitro calma a Michael Dodgers. Lo calma muy bien, perfecto. A ver, quiero ver si falta. Sí, sí falta. Tiro libre para Palmeiras. Va a sacar el portero Jason. Jason, la marca para Gabriel Silva. Junior Alonso que corta. Gonzalo Mastroianni toca para Cristian Pavón. Ahí tiene Pavón. Buen pase para Gustavo Cortés. Pasa el medio para Manuel Martínez. No puede, la tiene Cortés. Cortés intenta mandar para Martínez. La tiene, va Felipe Melo. Felipe Melo, la manda para Gabriel Silva. Tiene Silva, corta la jugada. No, no, intenta cortar la jugada. Tiene Cortés. Javier Burray. Carlos Grueso. Buen pase para Cristian Pavón. La tiene Pavón. Pavón que la manda para allá. La tiene, va Emmanuel Martínez. Emmanuel Martínez la manda para Hoyos. Hoyos toca atrás para Byron Castillo. Byron Castillo que le quiere ganar. Viene Castillo, centro de área. Y la pelota es de Jason. Jason saca la pelota. Tiene Marcos Rocha. Marcos Rocha. Felipe Medo. Va Gabriel Verón. Gabriel Verón queda pedada. Tiene Carlos Grueso. Grueso queda pedada igualmente. La tiene Gabriel Silva. Silva. Gabriel Verón. Viene para acá, toca para Dudu y por poquito llega la primera de Palmeiras. Por poquito, ya se puede respirar. Saca Javier Burray. Burray, buen pase para Byron Castillo. Juega atrás para Javier Burray. La pelota es de Junior Alonso. Cortés, Carlos Grueso. Corta muy bien la jugada, viene Gabriel Silva. Intenta mandarla, la quita, la tiene Dudu. Dudu se mete bajo el área. La tiene Alan Franco, Carlos Grueso. Cristian Pavón. Gonzalo Mastroianni, la mano para Pavón. Pavón, buen pase para Michael Hoyos. Hoyos, la mano para aquí, la tiene Byron Castillo. Castillo que intenta pegar y Jason la ataja. Tiro de esquina para el Barcelona. Ahí va. Va segundo Castillo. Centra Castillo, Emmanuel Martínez se mete al área. Por poquito marcaba la primera Barcelona. Tremenda final de Copa Libertadores. Increíble. Va a sacar Jailson. Jailson, la mano para Gabriel Silva, Junior Alonso. Juan Franco corta. Gustavo Enrique. Javier Burray. Toca para Cortés. Juega con Carlos Grueso. Grueso atrás para Emmanuel Martínez. Pasa de agua para Cortés. Cortés para Pavón. Pavón juega con Grueso. Grueso. Buen pase para Adam Franco. Adam Steven Franco.
Byron Castillo, Michael Ocho, Emmanuel Martínez. Toca muy bien para Mastriani. Mastriani que la tiene para Paun. Paun que la tiene. Viene Cortés. Cortés que va a Mastriani. Mastriani que no llegaba. La pelota es de grueso. Grueso. Buen pase para Alan Franco. Domina la pelota Barcelona. Castillo. Junto a Alan Franco. Alan Franco que la pierde. Y lamentablemente. Tiro libre a favor de Barcelona. Emmanuel Martínez con tranquilidad. Llamar para Castillo. Tiene buen pase para Pavón, pero está outside, parece ser. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Por poquito, Está outside totalmente. Saca Jason. Está un Rique bloqueada. Tiene Cristian Pavón. Toca muy bien para Mastriani. Ahí va Hoyos. Hoyos que intenta mandar un pase largo para Mastriani. Y ni eso. Cortés. Corta. Emmanuel Martínez, Hoyos, Mastriani. Eva Cortés. Toquecito atrás, ahí va Hoyos. Pavón que intentaba llegar también, pero tampoco pudo. Pudo presionar un bicho aquí. Me está jodiendo de puta vida, bicho de mierda, Y además suma gente al circuito ofensivo. Continuamos. Ari Silva, ahí va Víctor Ruiz. Víctor Ruiz, Víctor Ruiz. La falla. Palmeiras también avisa. Javier Burray pasa de agua para Alan Franco. Byron Castillo. Ah, se le fue Castillo. La tierra para Palmeiras, va a sacar Víctor Ruiz. Ojo, Emmanuel Martínez, bloquea la pelota de Felipe Medo. Gabriel Verón, Dudu, se mete, viene Gabriel Verón. Otra vez, pero qué mal está definiendo hoy. Pusieron contra las cuerdas al rival generando una situación clara de gol. Burray juega con Junior Alonso. Pase para Cortés. Juega muy bien para Alonso. Cortés. Grueso. Pavón. A Mastriani, tremendo pase que le pega Pavón. Pavón que va, Pavón para Cortés, Cortés para el centro, Mastriani. Va a sacar Jason, el portero del Palmeiras. Jason lo saca. Ya le sirve que va, le gusta un Rique, la pelea que se va en un castillo. Adam Franco. Pase siete para Martínez, Michael Ocho, la tiene Mastriani, Mastriani para Pavón, Pavón que intenta sacar la defensa, pero Marcos Rocha atento, atento Rocha. Marcos Rocha, reviente, le saca del área. Va a sacar el lateral. Cortés que va, Gustavo Cortés, toca para Martínez, Martínez manda la cabecita para Cortés. Cortés Martínez. Para Martínez, Martínez pase la largo que le pega, pero no pudo. Rafael Veiga. Dudu. Va, tremendo pase. Ojo, que la pierda. Tiene Gabriel Silva. Silva que va. Está Enrique Bruquea. Tiene Byron Castillo. Javier Burray. Pase largo de rayada. Tiene que sin Paun la pelea. Marcos Rocha. La pelota es de Rocha. Felipe Medo. Gabriel Verón. Rafael Veiga. Ay. Se viene. Gabriel Verón. Uy. Por poquito. Tremendito. Por poquito, Gabriel Verón, la puta. Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado en contra. Javier Burray, error, pero la tapó Burray, pequeño error que tapó. Pues estaba distraído con el comentario. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba. Que Rafael Veiga va para el centro. Quiere sorprender con Rafael Veiga, no, la manda Patrick de Paula. Patrick de Paula, va, atención corta, bloquea muy bien, la tiene Manuel Martínez. Las pelotas de Hoyos. Pase para Gonzalo Mastriani. Mastriani que la pelea. Marcos Rocha la pelota. La tiene Gabriel Verón. Gabriel Verón. La corta Franco. Sin falta. Alan Franco intenta mandar un pase largo para Hoyos. Hoyos intenta presionar. Las pelotas de Jason. Jason la manda para Víctor Ruiz. Patrick de Paula. Ojo, Rafael Veiga.
Rafael Vega, va Gabriel Silva. Silva, 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 va para allá, un pase largo. No da Cortés. Saque por derecha para Urray. Urray decide jugar para Junior Alonso. La pelota es de Gustavo Cortés. Pase para Pavón, la mano para Mastriani. Todavía no hubo goles, es verdad. Pero bueno, Mastriani se queda parado, pero uy, quería hacer un hogar, pero no me sé. Felipe Melo, Víctor Diz. Víctor Diz, Gustavo Enrique. Adam Franco. Adam Franco, tremendo pase para Pavón, pero la gana Jailson. Increíble. Jailson que saca. Marcos Rocha. Marcos Rocha se mete muy bien, corte. Ah, sí, fue falta. Va a sacar Felipe Medo. Bueno, otra advertencia. No le vamos a sacar a Medo. A no, Rafael Veira. Veía. La tiene Matías Piña, el uruguayo. Cortada tiene Benjamin Kusevich. Pavón intenta robar Pavón. Iba Pavón. Pavón que la tiene. Pavón retrocede con Alan Franco. Buen pase para Gonzalo Mastriani. Ahí va Cristian Pavón. Pase para Manuel Martínez. Largo para Cortés. Centro Cortés Martínez. Jailson. Sí, pero no agarró la pelota. La tiene Jailson. Viene cortado de Barcelona. Atención. Viene, viene Pavón. Jailson que la saca. Atención, presiona Barcelona. Va Rafael Veiga. Rafael Veiga se mete muy bien lo de Barcelona. Matías Viña. Tiene Viña. Corta muy bien. La tiene Gabriel Silva. Gustavo Enrique va. Rafael Veiga, Gustavo Enrique Vada, tiene Dudu. Y ahí está, falta, tiro Dudu. Ah, no, está offside desde Palmeiras. Offside, va a sacar Javier Burray. Pase largo para Manuel Martínez, que tampoco llegaba. Lo tiene Marcos Rocha. Dos minutos más de agrega para el primer tiempo. Y ahí va Patrick Tepauda. Dudu. Dudu, la tiene Rafael Veiga. Y ahí está, se termina el primer tiempo, 0-0 por ahora. Vamos para el segundo tiempo. Se juega el segundo tiempo. Gonzalo Mastriani. Manuel Martínez. Mastriani. Franco. Con todo va Barcelona. Bayron Castillo. Michael Hoyos. Hoyos. Pase para Castillo. Va Castillo. Va Castillo. Va Castillo. Va Castillo. Se entra de área. Se mete Jailson. Es el momento para que los Jailson, la pelota es de Jailson. La juega para Matías Viña. Marcos Rocha. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. La pelota son los del Palmeiras. Carlos Grueso. Junior Alonso. Alan Franco. Intenta jugar para Michael Ocho, pero no puede. Tiene Rafael Veiga. Gabriel Verón. Corta bien Carlos Grueso. Cristian Pavón. La tiene Medo, la tiene Matías Viña. Marcos Rocha, que la pelea, la juega. Atención, la tiene Gabriel Verón. Rafael Veiga, tremendo pase largo para Marcos Rocha. Marcos Rocha que va, Marcos Rocha que va. Gustavo Enrique que se mete. Grueso lo marca, viene para aquí. Atención, se viene, se viene, se viene. La cortó Grueso. Grueso con tremendo pase largo para Mastriani. Mastriani juega con Pavón. Pavón intenta enfrentar a Matías Viña, pero Matías Viña es más vivo. Tiene Jailson. Jailson, pase para Kusevich. Benjamin Kusevich. Vamos para Rafael Veiga. Patrick Tepauda. Dudu. Dudu, Gabriel Silva. Gabriel Silva, atención, va a la corta. Muy bien, la tiene Junior Alonso. Michael Hoyos. Gonzalo Mastriani, va Mastriani, 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 Mastriani. Que la tiene Matías Viña, la tiene Jailson. Jailson que va, Cortés intenta meter. Cortés, pero ahí va, el lateral para Barcelona. Entra Fabio Silva por Gabriel Silva. Ex de Wolves. La tiene, va Cortés. Junior Alonso. La manda atrás para Gustavo Enrique. La pelota totalmente de Bayron Castillo, ojo. Bayron Castillo, Michael Hoyos. Hoyos gira. Ahora para Manuel, Emanuel, Mastriani, Emanuel, 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 Hoyos. Hoyos que la tiene, atención, pita falta, pero Castillo decide jugar. Hoyos va, Hoyos, Hoyos para el centro. ¡Ay, ay, ay! La va a sacar los del Palmeiras. Iba Castillo, Emanuel Martínez. Emanuel Martínez que no puede, la tiene Rafael Veiga, la mano para Dudu. Dudu que juega, Dudu para Fabio Silva. Fabio Silva Junior Alonso decide jugar para allá. La pelota la agarra Castillo.
La tiene Castillo, atención, la tiene. Va Byron. Byron Castillo, viene Byron. Va para el centro. Mastriada. Jason. Increíble, tremenda jugada. Se va a hacer el tiro de esquina. Pero el que va a cobrar es Cristian Pavón. Pavón que va a centrar. Viene para acá, centro de área de Pavón. Alan Franco cabecea. Sacado de Palmeiras. Se mete Byron Castillo. La pelea Castillo. La manda para Matías Viña. Atención, Matías Viña que va. Atención, y está outside Fabio Silva. Increíble, está outside Silva. Junior Alonso. Junior Alonso, que decide jugar con Cortés. Gustavo Cortés de largo. Felipe Melo que se mete. Gabriel Verón la pelea. Le va lateral para Palmeiras. Marcos Rocha. Gabriel Verón la manda. La tiene Rafael Veiga. La pelea de Barcelona. Alan Franco. Michael Hoyos. Gonzalo Mastriani. Tremendo pase para Cristian Pavón. Viene Pavón. Pavón le remata. Muy arriba de Cristian Pavón. Y ahora es hacer el primer cambio. El primer cambio, y ese va a ser Julián Álvarez, que esta vez sí lo voy a poner en su posición habitual de segundo delantero. Que esté encendido. Entra Julián Álvarez. Va a sacar Jailson. Benjamín Kusevic. Saca muy bien, va Dudu. La pelea la tiene Víctor Ruiz. Víctor Ruiz, tremendo pelotazo. Gustavo Henrique, la intenta bloquear. Byron Castillo, pase atrás, pero Felipe Melo corta. Y pase de Dudu. Viene para acá y falta, dice el árbitro. Salta, falta hacia Dudu. Tiro libre para dos del Palmeira. Va Rafael Veiga. Centro de área, Junior Alonso la saca y va a contraataque. Va Byron. Byron Castillo. Castillo que decide jugar con Michael Hoyos. Hoyos para Julián Álvarez. Julián Álvarez está fresco. Viene Julián. Viene. La tapó Jailson. Increíble. Víctor Ruiz la tiene. La saca Jailson. Alan Franco bloquea. La pelota es de Pavón. Pavón la mano para Hoyos. Julio para Álvarez. Ay, ay, ay. Se fue para afuera. Se fue para afuera. Tremendo, tremendo remate de Julián Álvarez. Increíble. Y se viene el otro cambio. Increíble. Otro cambio. Que la guerra que no va a dejar loco, no. Porque aquí se viene Mauricio Isla. Está cansado Castillo. Entra Isla. Va a sacar Jailson. Jailson despega. Gustavo Henrique trata de bloquearla. Tiene Gabriel Verón. Atención, viene. Fabio Silva. Burray. Rápido, Burray. Burray, tremendo. Pase para Carlos Grueso. Carlos Grueso intenta mandarla. Junior Alonso. Buen pase para Cristian Pavón. Y ojo que hay falta. Creo que sí que hay falta. Grueso. Grueso decide jugar rápido, largo para Isla. Pero la pierde Isla. Atención, va Fabio Silva. Silva, Javier Burray se mete muy bien. Viene Mauricio Isla. Le da el pase para Michael Hoyos. La tiene, atención a Isla. Mauricio Isla. Que decide jugar con Hoyos. Hoyos que lo hace correr a Isla. Isla para el centro, tremendo centro. Julián Álvarez, ahí está apoyado. Marcos Rocha. Increíble. Franco, va Martínez. Increíble, pero está outside. No está outside. Viene Cortés para el centro de área. No está outside. Mira tú que no está outside. Julián Álvarez contra Kusevic. Intenta sacar dos del Palmeiras. Atención, va Dudu. Fabio Silva. Fabio Silva. Se mete Junior Alonso. Y sin falta, Junior Alonso. La Burray. Intenta sacarla como sea. La tiene Carlos Grueso. 76 minutos van. Viene Gustavo Cortés. Viene Cortés. Pase para Cristian Pavón. Pavón la mala para Cortés. Cortés solo con Michael Hoyos. Cortés centro de área. Gol de Michael Hoyos.
Gol de Michael Ocho, ya marcando la primera de la final. Increíble gol de Michael Hoyos, buscándola hasta que por fin le salió. Increíble gol de Michael Hoyos de cabeza. Jarison no lo esperaba. Se le escapó Kulusevic. Tremendo centro de Gustavo Cortés, solito con Michael Hoyos. Y marca la primera aquí en el Maracaná. Barcelona tiene 1-0. Palmeiras. Y se hacen dos cambios. Entra Dan y Gabriel Menino. Y también se viene un último cambio en Barcelona. El último cambio va a ser, pues, ¿qué más queda, no? Javier Burray va a ser del campeonato. No me equivoco, que no. Va a entrar para vecino. Así está, capitán, ¿eh? No. Va a poner Martínez otra vez. Voy a poner a Mario Pineda, que se lo merece, ¿no? Pineda se lo merece. Si está capitán, se lo devolvemos a Martínez. Después de una tremenda asistencia de Cortés, va a entrar don Mario Pineda, la aplaude el público. Lo aplaude. Y va Fabio Silva. Benjamín Kusevich, pase largo. Junior Alonso llega. Buen pase para Manuel Martínez. La tiene Adam Franco. Viene Adam Steven Franco. La tiene Isla. Se viene Isla. La mano para aquí. La tiene Jason. Jason que la mano muy lejos. Mario Pineda. Cristian Pavón. Cristian Pavón la tiene Julián Álvarez. Tremendo. Pineda. Centro de área, Martínez, Pineda que se mete, Cristian Pavón que la pelea, viene Pavón, Pavón, pase para Alan Franco, pero no, la regada para Fabio Silva, viene el contraataque, viene Dudu, Gabriel Verón con un tremendo pase para Luan que la tiene Gabriel Verón, viene Gabriel Verón, Luan para el centro de área, Gustavo Enrique que intenta sacar. La sacó Carlos Grueso, la pelea con Luan que está fresco y mal pase, se va a la nada misma. Javier Burray saca de largo para Michael Ocho, es el autor de gol. Viene Mauricio Isla, Adam Franco, Hoyos. El pase de Martínez. Pase largo para Pineda. Pineda, la mala para Cristian Pavón. Pase atrás para Emanuel Martínez. Toca para Julián Álvarez. Julián Álvarez, tremendo pase para Mauricio Isla. Isla que va al centro de área. ¡Hoyos! ¡Uy! Por poquito, Julián Álvarez. Tremendo. Increíble. Por poquito llegaba de segunda. Va a sacar Jailson. Luan pelea con Gustavo Enrique. Va a la pelea a Julián Álvarez. Tremendo pase para Pavón. Viene Julián Álvarez. Julián Álvarez para liquidarlo. Cool de Barcelona. Julián Álvarez, tremendo, un tremendo pase para liquidarlo a Jason. Qué gol. Julián Álvarez, el goleador de la Copa Libertadores. Juliancito Álvarez, que hace ganar al Barcelona. Barcelona tiene 2-0, tiene Palmeiras. Es la final de la Conmebol Libertadores Brixton. Álvarez marca el gol, la tiene Kulusevic. Matías Viña intenta cortar, la tiene Luan. Barcelona le está diciendo hola al Mundial de Clubes. Rafael Veiga, cansado pero con todo, viene Fabio Silva, remata, se va para afuera después de tanto tiempo, por fin rematado de Palmeiras. Va Burray, pase largo para Alan Franco. Adam Steven Franco. Mauricio Isla. Amaga. Isla la tiene. Va, pero la recupera Medo. Tres minutos más. Carlos Grueso. Va con todo. Pasa atrás. Julián Álvarez. Emanuel Martínez. Michael Ochoa.
Hoyos, qué bala, tiene Patrick de Paula. Ahí va, último minuto. Último minuto, quiere marcar los de Palmeiras. Junior Alonso. Viene para acá. Viene Isla. Isla con pase largo para Hoyos, el autor. Y ahí está Barcelona. Barcelona es el campeón de la Copa Libertadores. Barcelona es bicampeón por segundo año consecutivo. Le ganó el Sao Paulo en la temporada anterior. Y ahora le gana el Palmeiras. Sí, derrotando a los dos equipos paulistas. Barcelona es el campeón de la Conmebol Libertadores. Tremenda final llena de emociones. Ahí está, Emanuel Martínez alza con la copa. Y dice, la ganamos. La ganamos, guato. La hemos ganado otra vez. Tremendo partido. Barcelona campeón indiscutible. Por ciento, 44% disparos al arco, 15 al arco, 8 disparos, 7 disparos al arco, 1 falta fuera de lugar, faltas 4 fuera de lugar, 2 y 1 tiras de esquina. Pues tiras de esquina, pues hubo 1 y 2 tiras libres, 4 y 4 pases completados, 124, 89, 201, 165. Huépale. Centros 12, 2 centros de Palmeiras, pases interceptados, 28 de Palmeiras, 23 de Barcelona, 4 entradas, 8 de Barcelona, 7 paradas y 1 parada de Barcelona. Barcelona se corona campeón de Libertadores, así de fácil. Bueno, qué de fácil, sufrimos hasta el final. Derrotamos, anuncia el mejor jugador del mundo. Ahí lo que se lo van a dar a Messi porque no tiene dos o tres pez a quien dársela, pero bueno. Contra Tigres, ¿no? Anuncia el mejor jugador del mundo. El director técnico, informe mensual. Consejo del 11 de mes. El 11 de mes. Ok. Información mensual de entrenamiento. Isasmendi. Canal principal de diciembre, ingreso de noviembre, negociaciones con Sakai. Edemelec quiere Sakai. No pasa nada, yo se los vendo. Colección de trofeo, ya son dos Copa Libertadores, temporada 2020-2021. La que llevamos ganando, la que llevamos ganando. Negociaciones, mi equipo. Bueno, aceptar condiciones, que se vaya Medec al equipo rival. Y bueno, no más puedo hacer nada más, nada más que terminar el directo. Próximo directo, post. Se viene Teda, se viene Teda. Se viene la última fecha contra Orense. Nos vamos con Tigres a las semifinales. Y a ver si nos enfrentamos al Manchester City, ¿no? Ojito, ¿no? Porque así está la competición, Está la competición, Manchester City y Pressure Horn. El Pressure Horn. Todo esto el día. ¿Qué sería? El día, parece que me acuerde. Todo eso sería el día lunes. El lunes, ¿no? De aquí no hay hasta el lunes, ok. Ya todos los octavos de la Champions. Ah, no, esta no, ronda pedidos no. Ah, es que la fase de grupo ya habrá acabado, ¿no? Nos falta un partido, Les falta un partido.
Bueno, estamos en el mes de noviembre, si no me equivoco. Bueno, recién estamos en diciembre. Yo lo que me queda hacer, en opciones generales, ponerle la cantidad de minutos que jugamos siempre, ¿no? Un sueño cumplido. Adam Steven Franco. Tremendo juego que Franco, ¿eh? Vamos a dar a guardar. Y por mientras yo me despido. El próximo directo, fin de temporada. Final de temporada. Que es campeón de Libertadores. Vamos a esperar quién puede ser el clasificado de Libertadores. Gualaceo, Deportivo Cuenca o Técnico Universitario. Eso lo veremos luego, ¿no? Porque justo. Justo el Cuenca le toca el Aucas. Mucho ron acompaña. Ojito allí, ¿eh? Mira tú que Palmeiras está en la posición 49 en el club ese. Ojito. Me despido y adiós. Bye bye.